Estamos en la provincia de Burgos, en un descaste de hembras, de corzas exactamente, y hemos aprovechado para poder practicar lo que es la caza a larga distancia. Hemos tenido un primer lance a 550 metros a una corza, la cual, bueno, pues dentro de una distancia que está bastante controlada, ha sido un tiro efectivo, aunque han dado algo. Que esto no quiere decir que porque se tire a larga distancia a veces el animal tiene que morir de golpe. Ocurre que a veces tiras a 100, 200 metros y el animal acusa el tiro, lo recibe muy bien y andan. Entonces, bueno, pero se la ha batido. Después hemos pasado a un salto bastante, bastante elevado, en la cual las probabilidades de error ya sabíamos que podían estar ahí, pero le han dado el tiro muy cerca. Tan cerca que ha habido por un momento que pensamos que le había dado. Estoy hablando de una distancia de 1260 metros. La verdad que si llega a impactar, estoy totalmente seguro que la habíamos abatido, porque bueno, según tablas, ese proyectil sigue manteniéndose estable. Después nos hemos bajado a 1180 metros, a otra corza, que estaba en un llano que era muy difícil el poder acercarnos, y hemos aprovechado de calcular tranquilamente el viento, de calcular bien la distancia, que es difícil el poder medir a esas distancias, sobre todo cuando es un llano, un animal tan pequeño, porque el medidor de distancia se queda muy, muy justo para poder medir un objetivo. Y la verdad es que ha salido bien, ha recibido el impacto perfectamente y se ha conseguido abatir a una distancia que está muy por encima de muchísimos calibres, con la garantía y con la tranquilidad de que tiene muy poco retroceso y como efectividad ya lo veis. Claro que para ello lo que hay que hacer es entrenar, ir a los campos de tiro, probar nuestro rifle, probar la dureza de nuestro disparador, ver nuestras agrupaciones, corregir el visor, o sea, todo eso es a base de entrenar y en las facilidades que te puede dar un campo de tiro, que no hace falta que sea a larga distancia, significa de que un campo de tiro de 100, 200 metros, pero que consigamos agrupar y hacer que el rifle funcione adecuadamente.